Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y como les avanzábamos en el sumario y bien saben, el viernes pasado dábamos la bienvenida al verano y uno de esos clásicos o de esos primeros festejos que tenemos en los veranos es la celebración de San Juan. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana han querido o han preparado o prepararon un grandísimo evento, querían que fuese una noche especial, una noche mágica y les aseguro que lo consiguieron. Vamos a hacer un repaso por todas esas actividades que no se centraron únicamente ese domingo con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, Carlos Macho, muy buenos días. Hola, buenos días. Y la promotora de este evento de San Juan 2019, Paula Ramos, muy buenos días. Hola, buenos bienvenidos días. Los dos a Cantabria por la mañana, como decimos. Fiesta de San Juan, habéis dejado el listón por todo lo alto, pero imagino que una celebración que llevó muchos meses de preparación, ¿no? ¿Cómo surge la idea o qué os proponéis desde el ayuntamiento que decís, queremos hacer algo distinto este año? ¿Cómo nace esta idea? Yo creo que te lo voy a contar mejor a ella, la que es la que estuvo. ¿No? Cuéntanos. A ver, queríamos que lo principal y el primer objetivo era quitar el botellón. Que no se convirtiese en una fiesta solo de botellón. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, implicamos a los vecinos, implicamos a las familias, implicamos a todo para que se hiciese una fiesta en la que ellos encendiesen la hoguera y participasen desde el principio. Que tenemos que decir, un reto para esta celebración que se ha conseguido, sí. Porque no ha habido botellón en la fiesta de San Juan de Santa Cruz de Bezana este año, lo cual es un logro. Es un logro, además, de verdad. Sí. Tuvo mucho que ver la teatralización que hicieron los dos espectáculos, porque sí. Hicieron uno primero uh-huh. y luego ya fue el del encendido el fuego, una procesión, eso que es. Luego me imagino que veremos las imágenes. Sí, sí. Vamos a ir comentando todos esos actos que hubo ese día, pero una fiesta, una organización que viene desde finales de mayo, que si no recuerdo mal, organizasteis, ¿no? A todas esas personas, o tuvisteis una reunión con todas esas personas que han querido participar en este San Juan. Eso es, se organizan unos talleres para ya empezar a implicarles y todas las semanas ensayaban. Entonces unas veces venían unos, otras veces venían otros, otras veces venía más gente y de esa forma ya empiezan a vivir la fiesta desde chiquitines y ya esa es la idea, trasladar ese espíritu de fiesta y de diversión que no quita una cosa con otra, pero ya desde pequeñines. Sí, y claro. Bastantes chiquitines venían a los ensayos. ¿No? Y una anécdota que quiero contar es que una vez finalizado todo, vuelven a escribir y dice, ¿cuándo volvemos a ensayar? Entonces es muy bonito. Es que uno de los objetivos de la última legislatura, que se va a continuar en la presente, en el ayuntamiento, es la participación de los vecinos en todo cuanto tiene que ver en la vida municipal. Uh-huh. Lo mismo en los plenos, que presentando iniciativas, que en las fiestas, que las fiestas son por y para los vecinos. Claro, si los vecinos no participan en la promoción de la fiesta y en su desarrollo. Fiesta, ¿no? Porque, de hecho, tenemos que decir que en Santa Cruz de Bezana, en San Juan, todo lo que se organiza, todo lo que pudimos disfrutar, de todo ello forman parte los vecinos. Eso es. Así es. La travesía a nado, el concurso de pintura, luego actividades para los niños. Sí, porque la gente tiene la imagen de la noche de San Juan, pues que la noche de San Juan empieza ya por la mañana, claro, a la primerísima hora. Y ahí vamos a ir, porque efectivamente muchas veces tenemos el concepto, ¿no?, de esa noche de San Juan por la hoguera de San Juan, pero por ejemplo, como estamos viendo ahora mismo, bueno, eso fue uno de los espectáculos sí. que sorprendió, imagino, a todos aquellos que no sabían, ¿no?, lo que les eso, esperaba. Eso es. Sí. Es un espectáculo que son los Novadas del Aire, y ahí ya, bueno, aparte de que desde por la mañana ya se estaba viviendo la fiesta, ahí empezó ya todo la teatralización, uh-huh. por así decirlo, lo previo al encendido. ¿Cómo fue todo? Luego hablaremos de la mañana, pero ahora que tenemos estas imágenes, ¿cómo fue ese arranque de la noche? Porque ese espectáculo de Nómadas en el Aire fue una de las novedades de esta edición, ¿no? Sí, ese y luego también unos personajes que nos acompañaron, porque este año lo que se ha basado era en el medio ambiente, es decir, la mitología cántabra la hemos recuperado en Santa Cruz de Bezana y hemos conseguido que ellos formen parte también de la tradición. Uh-huh. ¿Y qué queríamos? Pues que ellos nos reñían, los seres mitológicos venían a reñirnos por lo mal que estamos cuidando nuestras costas y nuestra costa quebrada. Y entonces era, por eso era la promesa del cuidado. Todos luego nos comprometíamos, uh-huh. después de purificarnos en el fuego, en que vamos a cuidarlo. Y no sé si se ha cumplido, pero botellón no ha habido. Sí. Hombre, así que por lo pronto la playa ha quedado menos sucia que otras veces. Sí. Algo han aprendido. ¿Algo han aprendido? Una noche que además de este espectáculo aéreo, luego el encendido de la hoguera, hubo música. Contadnos cómo transcurrió la noche.
Pues empezaron ellos encendiendo el fuego, que tú leíste un discurso Sí, allí. se lee, vamos, realmente empieza desde que empiezan con un vígaro, empiezan a llamar a los seres y empiezan todos a centrarse y a centralizarse en el círculo, sí. Luego hay un emisario que es el que da la entrada y empiezan todos con los tambores y con todos los instrumentos que se llevaban, todos a tocar, que son los talleres que se han estado aprendiendo de percusión, que es una pasada. Claro, porque hubo una serie de talleres previos para esa puesta en escena, sí, ¿no? Sí, o sea, y ensayos además, allí. La dificultad que entraña, porque ellos ensayan sin gente, pero luego el día de la hoguera tienen que abrirse paso entre toda la gente hasta la hoguera. Eso es, eso es. Y hemos ido varias veces a la playa a ensayar y claro, la gente alucinaba viéndonos allí todos tocando. Claro. Una maravillosa hoguera que hemos visto también antes. Altísima, que sabemos aproximadamente la dimensión que seis tenía. Seis metros. 6 metros estuvieron allí montándola desde las 9 de la mañana hasta poquito antes, ya quedó ahí custodiada y nada, 6 metros que abrieron, eran solo palés, otros años habían metido papel, pero con el viento podía salir volando, con lo cual solo palés con un poco de gasolina y prendió y salió muy bien, la verdad. Desde primera hora de la mañana, como señalabais, Carlos, ¿qué actividades? Porque esto era la noche, luego hablaremos de ese colofón también musical, pero desde primera hora, ¿qué tuvisteis allí? Pues empezamos a las 9 de la mañana con las inscripciones para el concurso nacional de pintura Costa Quebrada, que cumplía su tercera edición. Anda. Además, viene gente de toda España, hemos tenido gente de Cataluña, de Zaragoza, y muy bien, empezamos allí con las inscripciones, y ya a las 10, mientras se continuaba con las inscripciones, porque podían inscribirse hasta las 12 del mediodía, a las 10 empezó la travesía nado, que cumplía su cuarta edición. Entonces tenía 3 categorías, una infantil de 500 metros, otra popular también 500 y luego la milla con 1.800 metros, que allí congregó a centenares de nadadores. Muchos seguidores tienen ese tipo de iniciativas. Sí, había bastantes. Sí. Estuvo concurrido y muy animado, así que fenomenal. Salimos contentos. La concejala del área, Anabel, salió encantada de la participación y que todo salió bien, con medidas de seguridad, que no hubo ningún problema, ninguno volvió para atrás y lo dejó a medias, todos acabaron el recorrido, con lo cual, contentos. Y luego seguimos con el concurso de pintura, que estuvieron desperdigados por toda la zona de playa y la canal, pues hasta las 5 de la tarde que podían entregar el cuadro. Luego fueron pues una hora, hora y media de deliberación, y ya se entregaron los 3 primeros premios y el ACESID, más 10 reconocimientos a los más destacados. Qué maravilla, ya luego guardar algo de fuerzas para la noche que os esperaba por delante, que además de esos nómadas aéreos, de esa hoguera, también había música, hubo baile, tuvimos de todo para cerrar la noche, ¿no? Sí, sí, antes de empezar los espectáculos comenzamos con la orquesta, que estuvo ahí animando, además una orquesta potente con unas pantallas enormes, que hacían homenajes a musicales, a películas, a artistas reconocidos, Michael Jackson, Mónica Naranjo, musicales, yo que sé, Cabaret, Gris y El fantasma de la ópera. Luego se para empezar con el primero de los espectáculos, a continuación viene el segundo, se enciende la hoguera, espectáculo de fuegos artificiales que no podían faltar, que además fue muy vistoso porque salían desde la loma, pero luego también salían del agua, que la gente estaba en medio del baño y veían cómo salían fuegos del agua y era como muy... ¡Qué maravilla! Y la parte ya del fuego y demás finalizó con la interpretación del viento del norte a cargo de Polola. De Polola, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, qué balance. Bueno, yo ya intuyo, y yo creo que ustedes también, que hacéis desde el ayuntamiento un balance, bueno, y también por parte de los vecinos, que me imagino que los días siguientes se habrá comentado, un balance muy bueno de esta edición tan cargada de novedades que habéis hecho en Santa Cruz de Bezana, ¿no? Así es un balance positivo, la gente ha estado contenta, ha habido muchísima gente en el entorno de la playa, a pesar de ser domingo, que al día siguiente hay que trabajar, estaba lleno de no solo gente joven, sino también familias, niños, abuelos, había gente de todas las edades y en cantidad, además estaba lleno. Luego, balance positivo en cuanto al botellón, ¿no? Que ha sido positivo la teatralización. Súper positivo. Pero también la ordenanza antibotellón que se instauró la semana pasada, el año pasado, después de unas fiestas que hubo una masificación por quedar sin internet, este año no se ha producido nada de eso, con lo cual estamos muy contentos. Y hay que agradecer pues, participación de Protección Civil, Policía Local, bomberos voluntarios que vinieron a colaborar para que no hubiera ningún incendio.
Y luego, lógicamente, pues el civismo de todos los que participamos, sí, en la fiesta. Que a veces, ¿no?, se nos olvida, o sea, que hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo. ¿Podemos hacer aproximadamente, o quizá todavía es un poco pronto, ¿no?, pero un número de personas aproximadas que se acercaron a San Juan? Es un poco complicado, ¿no? Porque aparte me puedo imaginar como en todas las celebraciones de este tipo que es un poco por goteo. La gente va, viene, sí, se va a casa, pero bueno, vuelve. Todo el mundo dice que ha habido bastante más gente bastante, que sí, en pasadas ediciones. O sea, yo para las tierras soy muy malo, pero igual es que 3.000 o es por que ahí muchísimo. Luego mucha gente de fuera, que eso me ha sorprendido. Gente que venía solo para ver la hoguera. Para ver la hoguera. Hubo varios matrimonios que se presentaron y unos eran de León, otros habían venido de Madrid. Y, bueno, eso da muestra también, sí, y ya antes de que os marchéis aprovechamos también para que vosotros mismos nos contéis que viene gente de fuera, eso da muestra a que merece la pena acercarse para conocer los atractivos que tiene Santa Cruz de Bezana. Así es, porque la fiesta es fiesta de interés turístico regional, pero luego tenemos otros atractivos en el municipio, como Costa Quebrada, con dos playas potentes como son San Juan de la Canal, donde está la hoguera, en Sota la Marina, y luego Covachos, pero también parte de la hernia que andamos ahí, sí, que sí, Piélagos, pero es Bezana. Y luego, pues aparte tenemos el Camino de Santiago, que pasa por el municipio también, y ahora, sí, que estamos en época de verano, pues todos los días vemos a decenas de peregrinos pasando por el municipio, y hay una potente oferta también hotelera, ¿no?, y hostelera, que los restaurantes... Y luego allí, la crítica es muy buena, ¿eh?, de los peregrinos también, del trato de la gente, de la hospitalidad. La verdad es que sí, que muy bien. Y gente que ha venido de fuera, e incluso los que vinieron a hacer el espectáculo, sí, bueno, encantados, se iban encantados. Decía, bueno, volverán, tenemos que volver a actuar por aquí, porque esto es una maravilla. Quien necesite más información del municipio, aparte de la página web del municipio, tiene la oficina de turismo en el Centro Medioambiental Costa Quebrada, que está en Sotela Marina, debajo de la iglesia, como quien dice. Y ahí tenemos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, constantemente, a tres personas que les van a dar toda la información que necesiten. Yo creo que es importante que lo digamos, lo dejamos reflejado, porque además ahora que llega el verano, ¿no?, que parece que todos nos animamos un poquito más a salir de nuestro día a día, pues ya saben dónde pueden acercarse a Santa Cruz de Bezana, que merece la pena conocerlo. Carlos, Eva Paula, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la Mañana y sin duda enhorabuena por este San Juan 2019, que ahora no sé cómo, pero lo vais a tener que superar todavía para la próxima edición. Hay un año por delante. Hay para un año por preparar, delante, trabajarlo. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, gracias a vosotros. Nosotros hacemos una breve pausa y muy rápidamente estamos de vuelta en Cantabria por la Mañana.